comenzamos la campaña del desayuno saludable. Para ello nos trasladamos al colegio Nuestra Señora del Carmen de Isla Cristina. Estamos con su directora, Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Un año más comenzamos una campaña en la que enseñamos a los más pequeños a desayunar. Sí, es una campaña que está patrocinada por el Ayuntamiento de Isla Cristina, pero para nosotros es una continuidad, porque nosotros tenemos desde septiembre, estamos en un programa de salud y alimentación que patrocina la Junta. Entonces esto es como si fuese una continuidad dentro de ese programa, un acto más. Y hoy empezamos los más pequeñitos. Los más pequeñitos, los de infantil y los del primer ciclo. ¿Cuesta mucho hacerles entender lo que tienen realmente que desayunar? Muchísimo, muchísimo, porque además les apetece a lo mejor otra clase de desayuno, pero al mismo tiempo hay que educar también a los padres. Nosotros, gracias a Dios, el programa que llevamos, cada día toca una cosa y no tenemos ningún tipo de problema. Aquí normalmente los pequeñines se traen su zumo y su bocadillo pequeñito o unas galletas. Bollería y cosas que le puedan perjudicar no solemos admitirla porque estamos dentro de ese programa e intentamos educarlo dentro de nuestra posibilidades que haya. Intentamos también que haya una continuidad en casa, porque si no, no sirve de nada. Lógicamente, la Delegación de Educación está implicada. Mari Carmen Beltrán, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos colegios participan? Pues participan 8 colegios, los 8 contando Pozo y Redondela, más los 2 institutos. Comenzamos hoy, ¿cuánto dura la campaña aproximadamente? Pues estaremos por todos los centros educativos más institutos pues durante estas 2 semanas. Hoy estamos aquí, mañana en el Instituto Mirabé y sucesivamente pasaremos por todos los centros educativos. Los centros educativos, como siempre, nunca ponen ningún tipo de problema. Al revés, se une a estas campañas. El objetivo fundamental de esta campaña es inculcar a los más pequeños lo que es una buena alimentación. Y cómo no, que es un desayuno que es desde pequeño empezar a comer fruta, que hay mucha familia que es la bollería, y yo creo que es una manera de educar a la alimentación. José Manuel Raya, concejal de Sanidad y Consumo, los que realmente organizan esta actividad. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas casas patrocinadoras hay? Pues son 4 o 5, está lo que es Zumo Don Simón, Aceite Oliver, la panadería Gaspachito y Agro Martín. Es una campaña en la que nuestros niños comen pan con aceite, algo muy sano, fruta y unas tortas exquisitas. ¿Realmente se aprende a desayunar bien? Por desgracia no, porque estamos repartiéndole la fruta y el pan y lo suma a los niños y dice que no le gusta, que ellos no desayunan eso. Sí, seguro que si le trajéramos una bollería industrial, seguro que se la comería, ¿no? Más que a los niños, que hay que educar a los padres, ¿no? Que los padres sepamos darle lo que es una alimentación correcta. Durante estos 9 días vamos a visitar todos los centros, vamos a llegar a muchos niños. ¿Podremos llegar también a muchos padres? De eso se trata, ¿no? Que los padres se impliquen en esto. Además, tú veis aquí que están las AMPA implicadas, que están todas las madres, y creo que por ahí vamos la cosa bien. Muchísimas gracias.